noches, queridos amigos, queridos seguidores de Smash Bros. Y de esta transmisión que tanto les gusta. En esta ocasión les traemos una colección de videos y de peleas y movimientos interesantes, ¿no es así? Así es, pero antes de continuar, quiero decir que estamos contentos porque ya tenemos nuestros nombrecitos aquí arriba. Al editor por fin se le hinchó hacernos nuestros nombres, gracias. Cambiamos el intro. Nos pueden escribir también. Y también, sí, cierto, tenemos en nuestro correo por aquí en algún momento. Esperamos que el editor lo ponga. Si no lo ven es porque no lo puso. Y pues, sin más ni más, ¿qué te parece si nos vamos a las peleas? Muy bien, me parece muy bien. Adelante. Veámoslos. Y de una vez grabamos el... Espérate, no. De una vez grabamos el otro, ¿no? Okay. Y bueno, para la primera pelea tenemos aquí la configuración es Daniel con Little Mac, Ángel con Cloud, Juan o Juanamex con Samus y Rubén, el Flash Delgado con Ike. Bueno, vamos a ver la pelea. Muy bien, vamos a ver con pelea. Aquí está el inicio. Y vamos a ver, lo primero que vamos a ver es el récord que impuso Rubén, por eso se le llama ahora Rubén el Flash Delgado, porque vean cuánto duró aquí. Nada, absolutamente nada. Apenas apareció y lo mataron hoy, Rubén. Vamos a verlo en cámara lenta, ¿qué opinas, Francisco? Pues sí, güey, es una desafortunada combinación en el momento equivocado, en el lugar equivocado, como en las películas. Exacto. Y ahí entre los dos, y vean, no, por favor, no me limpie el parabrisas, joven, no me limpie el parabrisas, no, váyase de aquí, por favor. No queremos sus... cochinadas, y bueno, pues aquí tiene un poco de venganza, logra matar a Little Mac y a Cloud le rompen la defensa y pues ahí se perfilaba para un buen golpe. Y ahora vamos a ver una compilación de bajes. ¿Qué opinas de los bajes? Uno. Dos strikes. Ya, dos como strikes. Diciendo, ya no entiendes indirectas, amigo. Uh-huh. Dos. Le fue muy mal, pero aquí tuvo una pequeña venganza. Y doble. ¿Cómo la ves tú? No, pues Ike supo... supo recuperarse de la humillación. Adivinó y tómense la babosos. Ni modo. Y aquí viene la muerte de Ike. Ya queda fuera. Ahora robó una vida. Y pues un baje más no está de más. Uy. Se salvó. Y pues aquí ya es hora de morir, ¿verdad? Ya es hora de morir, exacto. No había poder jamás contra dos. Resultados. Victoria para Daniel. Nuevo récord. ¿Cómo le fue? Aquí comenzamos con un buen golpe por parte de Rubén Aliceni. Y si observan, Ángel casi lo baja. Y luego aquí viene la pesadilla. Aquí observen cómo empieza. Se lo traga y ahí fue una. Y luego aquí viene la segunda. Ese es muy comeloncito. Y dice, bueno... aunque gordito. Sea te pego, ¿no? Puedo estar gordito, exacto. Y luego, una última ya con la vida prestada de Mac. Un sustito. Lo toma y dices, no, sustito, puede ser. Sustito. Y se salvó, señores. Little Mac sobrevivió y celebra como debe de ser. Veámoslo una vez más en cámara lenta. El tiempo que tiene para pensar. Aquí con la intención. Sabía que se iba a acercar ese tipo. Hijo de su madre. Pero no contaba con la astucia de Daniel, quien... pues hábilmente o de chiripa hizo la combinación correcta. Brincan Kirby, se trepa en la pared y sobrevive, cambiando completamente el resultado de la intención. Y pues a celebrar se ha dicho. Y pues aquí tenemos un baje más, típico de Ángel y combinado con Albiceni, doble con la espadita clásica. Vamos a compararlo con sin la albur, pelea doble anterior. Espadazo, ahí está. Veámoslo en double cámara lenta. Trouble, mami. Uno, dos, double tres, trouble. Lo rebanaron, señores. Veámoslo a un cuarto de velocidad. Tres Trison. Golpes. Algo así. Y pues vamos a compararlo. Observen cómo la estrategia es un poquito diferente. Uno. Estos son los de Rubén de la... Little Mac aquí hace la finta. Y Cloud es el que ejecuta. Para abajo, rey. ¿A dónde vas? Para abajo. ¿A dónde ibas? Y una vez más. ¿Quién te invitó a la fiesta? No, vete para allá abajo. Allá es donde perteneces. Al infierno tú. Y pues aquí a Little Mac es diferente. Aquí es directo. Adiós. No supo ni qué pasó. Y pues de todas maneras, afortunadamente la victoria fue para el equipo azul, conformado por Rubén Flash. El equipo finalmente siempre gana el que más gana. A menos de que... Y bueno, para terminar esta emisión, esta tercera emisión, vamos a ver una masacre que nos...
invitó a Ángel a compartir con ustedes. Básicamente Ángel está jugando con Corrin, Josh o Juan está jugando con Falco y Rubén, alias del Skull, el Flash, está jugando con Ike. Aquí la modalidad es todos contra todos y pues vamos a ver la pelea. La vamos a ver en cámara rápida para que puedan apreciar el patrón. Elber, ¿algo que decir? No, pues veamos cómo es el desarrollo para ver en el stage de Link, de Zelda. Uh-huh. Vean cómo... El dominio. Exactamente, el dominio, como si fuera el maestro enseñándole, exacto, a sus alumnos. Pareciera que fuera uno contra dos. Ahí vemos unas pequeñas cachetadas por parte de Falco, experto. Y que difícilmente se puede salir de esa situación. Es complicado. En la panza, mira, en la mera panzota. No importa qué tan maestría tenés. Todavía no termina, papá. Y eso le arruinó un poco la gloria a Ángel, pero... Y aquí mataron a Rubén con un láser, veámoslo. Pobrecito Rubén. Cámara lenta. Pobrecito Ike. Miren, no, sin hacer patente. Ay, queriendo sobrevivir. Que también le están pegando a Corrin, ¿eh? También le metieron sus láseres, ahí está tratando de regresar. Veámoslo en cámara lenta, vean cómo saca a Ike y vean cómo le impide a Corrin llegar a la plataforma. Dando patadas de ahogado, ahí, no, ya no hay nada que hacer. Rubén Flash no da crédito a lo que acaba de suceder y se toma unos minutos, unos segundos para restablecer la mente. Observen cómo se queda quieto. Uf. No lo puede creer. Y ahora lo que está a punto de suceder es que... Y pues... Bueno, el asunto es algo normal. Aquí aparecemos a Ángel golpeándonos una vez más. Vamos a verlo en cámara lenta para que valoren. Vamos a verlo en cámara lenta. Observen cómo esquiva. A los dos los golpea. A uno ya se muere y al otro se lo caza. Se lo remata. Exacto, por necio. Muy bien, Ángel, muy bien. Y pues aquí veamos qué es lo que sucede. Estaba haciendo el ballet, Falco. Por andar en medio, eso es lo que pasa. Rubén. Pobre Rubén, la matriz que le dieron. Y pues un poco de venganza, ¿no? No hace daño. Ganó 3 con 3 vidas Corrin y pues el Smash. Y pues aquí viene el tanque de Star Fox, de Falco. Recordemos que Juan, su main, no es Falco, entonces no se podía esperar mucho. Lo está entrenando. Lo está meneando. Pero sí, se ve un poco mal. Y pues aquí, adiós, muchachones. Y pues aquí, ¿quién matan primero? No, pues el desenlace es una clara victoria para Ángel. No sin antes unos últimos láseres de Falco. Falco resultó ser un desfalco, amigos. Pero no fuera Rubén, ¿verdad? Porque miren, ahí sí le da, ¿verdad? Y pues... El counter ya estaba cantado desde antes. Adiós. Y humillante, pues, humillante de poder. Clarísima la victoria para Ángel. Regresamos y ya dices, bueno, pues esto fue todo por allá. Bueno, pues ¿cómo viste las peleas? Muy interesantes, ¿eh? El récord de Rubén que impuso y los puntos que se ganó cada peleador. Es bastante interesante, estuvo esta semana, la verdad. Sí, siempre hay desplantes de valentía y destreza en estos. Ese maldito perro de Kirby es un... Maldito perro, infeliz. Bueno, pues eso es todo, amigos, por hoy. Hasta la próxima. Hasta luego.